Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy estamos aquí en un video bastante especial, porque este video lo voy a subir a mis dos canales, al canal principal, o bueno, al canal de tecnología y al canal de juegos. ¿Ok? El canal de juegos, el que está aquí, por si no saben cuál es, aquí está, se suscriben los que estén viendo en el otro canal. Y bueno, este es el especial. 2000 suscriptores en el canal principal y 200 suscriptores en el canal. Ay, creo que ya no están viendo allí nada. Pero bueno, estamos aquí en el setup que pues yo, donde yo grabo, donde yo edito, donde yo pues me la paso mucho tiempo, o donde trato de hacer contenido para YouTube. Y pues bueno, mi computadora pues aquí está. Esta es, a ver, vamos a hacer un poco de esto para acá. Esta es mi computadora. La carcasa es de una computadora de hace como 10 años. Pero bueno, lo que importa creo que es lo que tiene adentro. No es la más potente, pero tampoco es tan caca. ¿Ok? Es bastante buena para el precio que me salió. Más o menos invertí en esta computadora como unos 3.000-3.500 pesos y va bastante bien, la verdad, para editar, renderizar. Y aparte pues tiene una tarjeta de video que la verdad no es muy reciente, pero igual sirve bastante bien, ¿ok? Las características de esta computadora están en la parte de abajo. Prontamente pues trabajaré, ahorraré y compraré en un futuro una computadora más potente para seguir trabajando o seguir con este proyecto de YouTube, ¿ok? Una adquisición que acabo de adquirir estos últimos días, hace como una semana, que me acaba de llegar este bonito micrófono de condensador, el cual se escucha bastante bien. Me voy a quitar esto porque esto se lo puse como protector, pero bueno, así casi siempre lo tengo. Este micrófono es el BMFX100 o BM100FX, creo. Ok, aquí está el micrófono. Vamos a hacer un poquito más para acá. Este es el micrófono, está bastante bien por el precio. Este ya tiene un unboxing y una review en mi canal, en este canal de tecnología. Y bueno, pues ahí está su filtro pop y así lo tengo, ¿no? El teclado igual es un teclado bastante normalito, de los que te dan cuando compran una computadora o algo así. Tiene bastantes años este teclado. Y tenía otro, pero se me rompió, y este también pues de repente se medio traba, ¿ok? Aquí está mi mouse gamer. Ok, no, es un mouse normalito, es un mouse igual, pues no tengo pues así cosas caras o algo así, pero es un mouse bastante, pues bien, tiene muy buen agarre y esas cosas, ¿ok? Tengo, como ven, dos monitores, los cuales uno, este, está por DVI y el otro está por VGA. Es uno, pues es un LG, este es un LG, y el de por acá es marca BenQ. Pues está bastante bien, la verdad. Ahí está la marca, ok, BenQ. Y bueno, pasamos un poquito más para acá y podemos, bueno, aquí está pues mis audífonos, que ya están un poco rotos desde tantos que los ocupo. Es un Panasonic. Y bueno, de ahí atrás vamos a tratar de enfocar ahí, o vamos a tratar de iluminar. Ahí están todos los cables que tiene la computadora. Creo que ni se ve, la verdad, pero bueno, ahí están todos los cables de la computadora. Este es el trípode de la cámara con la que estoy grabando, la Xiaomi G. Es un trípode y esta es una carcasa pues contra agua, que iba a ser un unboxing pero se me perdió el video. De esta parte de acá tenemos una televisión de 32 pulgadas, marca Hisense. Esta la ocupo para pues a veces ver películas, la conecto a la computadora o la conecto a mi laptop, que está aquí. Aquí está mi laptop, con la que a veces edito, a veces también grabo con esa, ya que pues tiene buen procesador y pues el ocupo, ¿no? Por acá tenemos cables HDMI, un HDMI a VGA, pues el control remoto de la TV, una bocina que pues está bastante bien también, me gusta mucho cómo se escucha. Y bueno, pues de este lado podrán ver, bueno, vamos a ver si se puede, pues, si se puede ver esto, que, o sea, si lo ven así,
O sea, dicen, what, este vato tiene lana, se compra su iluminación, pero no, es un papel de China. De estos, tiene aluminio por dentro, tiene un foco por dentro. Y por acá, pues, está hecho con cartón, ¿no? Está bastante bien para aquellas personas, pues, que van comenzando como yo. A lo mejor después haga un video de Yuyita, un video haciendo esto. Pero bueno, esto es prácticamente el lugar donde grabo. Por allá, por aquí. Aquí tenemos... ay, me caigo. Pero bueno, aquí tenemos pues cosas. Aquí pues tenemos un office pirata. Bueno, es un Word Perfect Office, dice 2012, que es como una copia del Office 1010 de 2013. Tenemos el disco que me gané de Cinecita. Tengo aquí la YouTube Money, mira, ahí Papu. Tenemos aquí pues cosas que pues no ocupo, lentes que no tienen esas cosas, memoria RAM. Aquí tengo mis super baquetas. Tengo acá la caja del filtro POL, el del micrófono, del modem, de la tarjeta gráfica, de mi placa madre. Acá tengo un Lumia 520. Aquí venía esta de la GoPro, la carcasa de la Xiaomi. Creo que ya estaba enfocando. Aquí está la caja de la Xiaomi. Y acá tengo el otro, la caja de mi teléfono, el Microsoft Lumia 532. Y acá el estuche de mi de mi disco duro. Tenemos un para jugar, no sé cómo se llama, disco duros. Mi bongo es para tocar. Tenemos un teclado aquí. Y pues creo que eso es todo lo que tengo. Aquí está mi teléfono. Mi móvil, tío, jolín. Ahí está mi móvil, tío. Ahí está, se ve que está grabando. Y bueno, ahí está el disco duro que ocupo, que es de 720, creo. Y bueno, pues ahí les voy a dejar este plano muy bonito. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este bonito video. No olviden dejar una manita arriba, que en verdad se agradece demasiado. Y bueno, pues simplemente agradecer a cada una de las personas que se suscriben día a día al canal, a los canales. Y bueno, yo me despido, soy BJ y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, en serio, gracias, mil gracias. Yo sé que no soy el mejor youtuber ni el youtuber más grande, pero trato de mejorar cada día para pues esta plataforma. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós, gente, bye.